disertarán sobre el horizonte en el uso de las TIC en el ámbito de la educación. Está Hugo Martínez, profesor de Educación General Básica, diplomado en Investigación e Informática Aplicada. Actualmente se desempeña como director de Desarrollos Digitales en Santillana, Chile, y forma parte del Comité de Expertos en Educación y Tecnología de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Mariana Maggio, profesora adjunta regular del Área de Tecnología Educativa del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa en la misma facultad, gerente de Alianza por la Educación para Microsoft Latinoamérica. A su vez, está hoy con nosotros Dolores Rey, psicóloga social, conferenciante y editora principal de El Caparazón, uno de los espacios más importantes en castellano en esta temática. Participa frecuentemente como ponente en distintos eventos, jornadas, congresos en España, el resto de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Forma parte del Comité de Científicos Expertos en Social Media y Educación. Modera la mesa Vera Rexach, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Lomas de Zamora, diplomada en Gestión de Instituciones Educativas en Flaxo, Argentina, y especialista superior en Informática Educativa de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Si estás en todos estos ámbitos del social media, del cambio de paradigma de la sociedad del conocimiento, puedes intuir que las cosas van a ser diferentes, pero no es fácil acertar en cuáles van a ser las que realmente están aquí para quedarse o no. El mundo cambia constantemente, quizás a una velocidad, quizás no, seguro, que a una velocidad mayor que nunca. Vivimos seguro un cambio de época. Dentro de 20 años el mundo va a ser muy distinto de lo que era hace 20 años, vivimos una época de transformación, con lo cual no es fácil. Aún así voy a intentar hacer el ejercicio. Yo os comento, yo sí tengo una especialización, es la de estudiar cómo estamos cambiando las personas. Yo soy psicóloga, con lo cual parto de que las personas, a través de esta experiencia de hiperconectividad, desde que andamos conectados permanentemente a Internet, nativos, inmigrantes, digitales, da igual, o sea, pero desde que estamos ahí estamos cambiando como personas, con lo cual estamos cambiando las sociedades en las que vivimos y con lo cual al final cambiarán las instituciones políticas, cambiará la escuela, cambiará la medicina, cambiará el derecho, cambiará el arte, cambiará todo. Realmente vivimos algo muy profundo y sin vuelta atrás posible, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver. Pues os voy a intentar dibujar las tendencias que yo veo que van a ser las que van a entrar fuerte de todas estas, de esta sociedad del conocimiento, las que más nos van a interesar o nos van a determinar cómo será la educación dentro de 5 o 10 años, etc. La frase, os lo he dicho de otra forma, pero es esa de ahí. En tiempos de cambio, los que creen que lo saben todo no saben nada en el fondo, y en cambio los que creen que no saben nada son los dueños del futuro. Esa actitud al aprendizaje permanente creo que es el mejor consejo que os puede dar nadie hoy en día. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Yo tengo una hija de 16 años y tengo una madre de 70. Las dos interactúan con los medios digitales y me dan lecciones de vez en cuando. Solo comparándolas entre ellas me doy cuenta de cosas muy potentes. La gran diferencia entre mi madre y mi hija, por eso siempre digo que la cuestión importante no es tanto la brecha digital, la gran diferencia entre mi madre y mi hija es la brecha de aprendizaje. Mi hija está acostumbrada a aprender siempre. Ya no se da ni siquiera cuenta de que está aprendiendo. Mi madre acabó su carrera, no, acabó su formación básica en aquel momento a determinada edad y no ha entendido ni va a entender, y le va a costar muchísimo entender, que para seguir siendo alguien en este mundo tiene que seguir aprendiendo. En otra época no era así. Acabamos nuestros estudios y ahí terminaba todo.
Esta actitud de aprendizaje permanente yo creo que es la competencia, volviendo a la palabra clave de lo que os voy a explicar, la competencia esencial de este ciudadano del siglo XXI. El ejemplo que os digo, yo me di cuenta el día que cambiaron no sé qué botón de enviar mensaje en Facebook. Mi madre me llamó desesperada, pero desesperada, no encuentro con lo que me ha costado a mí hacerme con esto, que tiene la mujer 4 perfiles en Facebook, se olvida la contraseña, bueno, es un desastre absoluto. Con lo que me ha costado y me han cambiado el botón de enviar mensaje de lado, estaba la mujer desesperada llamándome. Llegué a casa y por la noche se lo comenté a mi hija, le dije, me ha llamado esta mañana la yaya, la abuela, diciendo que le han cambiado el botón del mensaje. Ay, mamá, pero ¿cómo os motiváis? No sé si esta expresión se utiliza aquí. ¿Cómo os fijáis en esas cosas? No se había ni dado cuenta. Mañana saldrá una red social nueva, Telegrams, Lines, WhatsApps, de todo, y la van a utilizar de forma automática. Están aprendiéndolo todo de forma automática. Nosotros no. Nosotros cada vez que tenemos que aprender algo nuevo, yo estoy en medio. Yo posiblemente me dé cuenta y si no me aclaro, me voy a Google y lo busco. O sea, pero fijaros en el cambio generacional y en cómo las tendencias de futuro, si algo las va a marcar por encima de todo, va a ser esta necesidad de aprender para toda la vida, esta actitud constante, permanente hacia el aprendizaje. En fin, no me enrollo más, pero comentaros que al hablar de tendencias, y esto es lo que yo creo, pero hay gente, o somos muchos expertos en el mundo analizando esto precisamente de los horizontes. Hay unos estudios que, si queréis consultar, os pueden ser útiles, útiles contextualizados en vuestro ámbito, que se llaman los Horizon Reports, por si alguien los conoce. Os lo digo porque el latinoamericano quizás os cuadre más, el internacional norteamericano, yo estoy en él, en el de Educación Superior Internacional Norteamericano, y yo soy el espíritu disidente siempre, cuando dicen no. A corto plazo, en un año, nuevas formas, o sea, en la escuela vamos a tener social media. El 100% de las universidades norteamericanas ya están en los medios sociales. No sé si las utilizan en el aula, no exactamente, pero todas tienen canales de Facebook, Twitter. Yo siempre aviso, les digo, que no le deberíais llamar internacional, le deberíais llamar norteamericano, porque realmente no es así ni siquiera en Europa. Aún así, cambiar los plazos, quizás no entre 1 y 2 años, pero sí que en Latinoamérica, en Iberoamérica en general, podemos tener esto, pues añadido 1 o 2 años, que es lo que creo que tardan de más en llegar estas cosas aquí, a lo que veis aquí. Sí es cierto que en 2, 3 años podemos tener estas nuevas, o vamos a incorporar en la educación muchísimas nuevas formas de aprendizaje online. Tema de los MOOCs, tema de realmente nos surgen alternativas de aprendizaje online nuevas cada día surgen nuevas formas. Lo iremos viendo. Como voy a profundizar después, no me alargo por aquí. Pero tened en cuenta la importancia de las redes sociales. Van a entrar con muchísima fuerza. Solo un ejemplo, PLNs, redes personales de aprendizaje. También me preguntaban ahora en una entrevista el tema de las redes sociales, incorporarlas o no a la educación. Las redes sociales no dejan de ser los nuevos espacios públicos. Hay espacios públicos lúdicos, los bares. No iría a dar clase a un bar. Estoy invadiendo el espacio lúdico público de los adolescentes si me voy a un bar a dar clase. Pero sí existen redes sociales o sí podemos hacer usos de redes sociales más como redes de intereses. Y sí es interesante incorporar en educación esta idea de que cuando uno sigue a gente interesante en redes sociales, no solo sirve para quedar con los amigos, sino que aquello le puede servir como ámbito de aprendizaje permanente para toda la vida. Seguro que muchos de vosotros os seguís o nos seguimos entre todos en Twitter. No nos seguimos por amistad, nos caemos muy bien y podemos ir a tomar un café, pero principalmente nos seguimos porque nos ayudamos entre todos a filtrar este conocimiento abundante, constante que se genera en el mundo, esta sociedad del conocimiento absolutamente inabarcable y que entre todos, le podemos llamar inteligencia colectiva si queréis, y es una forma bonita de llamarlo, entre todos aprendemos a filtrar y a curar, si os gusta más esta palabra de los curadores de contenidos, para los que estáis más en el ámbito, pues es así, ¿no? Esto es interesante que se incorpore en educación desde ya. Yo creo que hacer conscientes de este uso de las redes sociales es muy interesante. A medio plazo, entre 3 y 5 años, que ya os digo que sean 7, 10, aprendizaje basado en datos y estudiantes como creadores. Esta la voy a ver un poco más intensamente. Ahora vamos. A largo plazo, adopción de nuevos modelos de negocio y continuas transformaciones en aprendizaje online. Aquí se me repiten un poco con los del primero, ¿eh? Estos son paneles, en fin, que aquí también había algo crítico. Pero bueno, lo vamos a ver en las siguientes, o sea que no voy más allá. Antes de verlas,
TIC-TAC-TEP, creo que es importantísima esta distinción. Vivimos el momento de las TAC, esto de la educación 2.0, del conectar igualdad, de la escuela vinculada, de esta conjunción entre escuela y tecnología está viviendo su momento, aunque no os lo parezca. Yo llevo muchos años ya en esto y estoy empezando a ver avances significativos en Latinoamérica, en España, en muchísimos lugares. O sea, vivimos el momento de esta especial apropiación de las tecnologías como herramientas de aprendizaje y conocimiento. Esto no deja de ser un constructo teórico, pero es útil. Es útil porque los padres pensaban que los ordenadores solo servían para hacer el tonto, para comunicarse, para informarse, el concepto de TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Si añadimos esta apropiación como TAC, les estamos diciendo a los padres, como muy bien hace el Conectar Igualdad, yo llevo diciendo unos días que esto es una ventaja que tenéis sobre España, cuando en España les dices, traeros vuestro ordenador al aula, y el niño le dice al padre, mañana me llevo el ordenador al aula, el padre le dice, pero si el ordenador es para jugar y para hacer el tonto, que te lo vayas a llevar al aula. En cambio, aquí estáis sensibilizando a la población desde cero de que sobre el tema de que el ordenador es una herramienta de aprendizaje. Esto a largo plazo, y si no al tiempo, os va a generar una ventaja competitiva con otros países bastante interesante. Y si no, ya lo veréis. Estáis vinculando la herramienta al aprendizaje. Estáis dejando en la conciencia social esta idea. Eso es importante y en Europa no lo estamos sabiendo hacer. Y ya os digo que se está empezando a notar. Hay escuelas allí carísimas que apuestan por la desconexión. O sea, uno paga muchísimo dinero para que al niño se lo desconecten. Ese niño no va a ser competitivo en el mercado laboral, para nada. O sea, que es una barbaridad. Pero bueno, aquí lo estáis haciendo bien. El tercer paso es tecnologías entendidas como herramientas de empoderamiento y participación. Os decía que soy psicóloga, a mí lo que me interesa por encima de todo es la felicidad del ser humano, ya os lo digo ahora. Y puedo pasar por encima de cualquier otra consideración, no ética y moral, pero quiero ser eso. Quiero alumnos, a mí los PISA y todo esto me preocupan más bien poco, lo que quiero son alumnos felices. Y en este sentido, todas estas herramientas creo que tienen un potencial excepcional para hacer aquello que el ser humano siempre ha querido hacer, que es participar en las sociedades en las que vive de una forma significativa, que se le haga caso. El otro día leía un estudio que decía que el mayor remedio contra la depresión es la participación significativa, saber que lo que se hace en esta vida es útil para los demás, es útil para algo, hace avanzar el mundo de alguna forma. Estas herramientas tienen un potencial excepcional como tecnologías del empoderamiento y la participación. No profundizo, hablo mucho de esto, si os interesa ponéis mi nombre en YouTube y hay 200 charlas que hablan de esto, o sea que ya lo veréis si os interesa. Al final, la idea es la que veis aquí, tenemos jóvenes con superpoderes, superpoderes que les pueden hacer superhéroes o supervillanos. Cuidado, porque aquí, que sean una cosa u otra, va a depender de dos cosas básicas, cultura y valores. Con lo cual, el papel del maestro, esto es algo como un poco controvertido, pero el papel de profesores y padres sigue siendo más relevante que nunca. A mí me hace gracia cuando se pretende que las tecnologías anulen al maestro. Prefiero un buen maestro sin tecnología que un mal maestro con tecnología. Prefiero que no sepa un buen historiador, un buen maestro de historia, lo prefiero sin tecnología, pero que sepa mucho de historia, que no un maestro que no tenga ni idea de historia, esté dando historia y tenga un ordenador entre las manos. ¿Por qué? Porque ante toda esa sobreinformación lo importante es filtrar, lo importante es curar, lo importante es la base, y ese es el filtro. A mí me hace mucha gracia cómo seleccionar fuentes en Internet. Si tú sabes de qué van las cosas, seleccionas bien las fuentes en Internet. Si no, tú no sabes de qué van las cosas, te engañan en Internet. A mí en psicología me engañan poco en Internet. En economía me engañan todo lo que quieren y más, porque no tengo ni idea de economía. ¿Me entendéis? O sea, una buena base es la herramienta básica, es otra de las competencias esenciales del ciudadano del siglo XXI. Por eso la escuela es necesaria cada día más y con un papel tradicional también. No anulemos la teoría porque realmente, o la cultura, porque realmente no vamos a ningún sitio. Esto en la familia se traduce, como veis aquí, he preferido poneros un ejemplo de familia, ya os han hablado de educación todo el día, digamos que la escuela es responsable en el sentido de la cultura, la familia es responsable no al 100%, ¿eh? No una cosa u otra, pero la familia es más responsable en el tema de valores. Fijaros en esto de aquí. Pablito, Pedrito, creo que es hora de que tengamos una charla sobre sexo. El niño mira al ordenador y dice, ¿qué te gustaría saber, papá? Esto es así. No nos engañemos, Pablito ya no pregunta a papá cuando quiere saber algo sobre sexo. Cuidado, porque volvemos a lo de antes, estas tecnologías nos pueden hacer muy buenos o muy malos. Esto puede derivar en acoso sexual hacia las niñas, brutal, y en una insatisfacción vital de las niñas de 14-15 años, brutal. Porque si Pablito, la idea que tiene del amor y del sexo, la saca de Google,
Ya os digo yo que las niñas no las va a hacer muy felices, todo lo contrario. Y eso está pasando ya. Las niñas se están sometiendo a una serie de prácticas sexuales que Pablito encuentra en Google sin consultar a papá y que no las hacen felices. ¿Para qué sirve papá? Para decirle, Pablito, hijo mío, los 3 primeros resultados de Google los promociona la industria pornográfica, que no tiene en cuenta habitualmente las necesidades de las mujeres, porque la inventan los hombres. Todas estas cosas que hay que explicarles para que no entiendan que el mundo es como Google dice que es, creo que son responsabilidad, en este caso, de padres, y si esto lo traducís a cultura, a cualquier cosa, a cualquier desinformación cultural, pues será más tarea de los profesores. Pero si os fijáis, el filtro humano es cada día más necesario, el filtro de estos valores y de esta cultura. Al final, Pablito, posiblemente, en lugar de hacer barbaridades con las niñas, hará esto. Esto creo que era para el día contra, o lo sacaron un cartel del día contra el maltrato contra la mujer, y bueno, era esto. Me dijo, hazme lo que quieras, y la cuidé. Es un bonito cartel para mostrar un poco esta predominancia de los valores, este Pablito superhéroe y no supervillano al que queremos construir. Más tendencias. Pasamos de tema. Voy muy rápida porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? O sea que eso, voy a sudar mucho, pero intentaré deciroslo todo. Más tendencias. Privacidad. La brecha digital del futuro también va a ser esa. El que no tenga idea de tecnología, el que no tenga formación básica en el ámbito digital, el que no sepa lo que es el software libre, el que no sepa lo que son las redes alternativas a Facebook y compañía que nos roban los datos, atentan contra nuestra privacidad, etc., etc., va perdido. Otra brecha, la brecha de conocimientos sobre alternativas libres. Va a ser importantísima para protegernos la privacidad. Todo el mundo se queja. Yo no tengo demasiados problemas con mi privacidad. Sé perfectamente cómo graduarla. Estoy formada digitalmente como para hacerlo. El que no lo sepa hacer sí va a tener un problema. O sea, esa brecha hay que tenerla en cuenta. Otra tendencia, tema de datos. Los datos pueden ser muy malos cuando los utiliza Facebook para vendernos cosas, son malísimos entonces, pero pueden ser muy buenos cuando ayudan a hacer cosas para nosotros mismos. Yo soy runner, cosa que, vamos, el que no lo sabe es que no me sigue en redes sociales porque soy una pesada. Todos los runners somos un poco, es como una religión, esto, una secta ya peligrosa, y somos muy pesados. Estamos todo el día dando la paliza. Sí, Hugo también es pesado, es de mi clan, de la secta esta. Los runners, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo los datos nos pueden ser útiles. Esta es mi gráfica de evolución, creo, desde, ya no sé si es mi velocidad o mi rendimiento, no lo sé. La cuestión es que yo cada vez que salgo a correr tengo una aplicación que mide lo que corro, la distancia, la velocidad, las calorías que quemo, absolutamente todo. Con lo cual yo tengo una guía, una orientación para correr mejor la próxima vez. A lo mejor no tendría que cambiar de ruta, de horario, de alimentación. Estos datos que me informan para cambiar cosas, traducirlas al aprendizaje. Empieza a haber herramientas muy interesantes que ajustan mi forma de aprender. Me dicen, oye, de este vídeo que acabas de ver, del minuto 2 al 4 no te has enterado de nada porque te he hecho un test al final. Y todos estos datos, o sea, no odiemos los datos también pueden ser muy útiles para el ser humano. Imaginaros en temas médicos la importancia de los datos. Cuantos más datos tengamos de muchísimos pacientes, más avanzará la medicina. O sea, el tema no es datos sí, datos no, el tema es para qué se utilizan esos datos. ¿Vale? Esto muy rápido. Lo más importante que vengo a deciros, incluso habéis oído hablar todos del movimiento de los prosumers, prosumidores, ¿sí? Ahora ya todos no solo consumimos información, sino que a la vez la podemos crear. Cuidado, porque viene un escenario absolutamente interesante y nuevo, que es el de los prosumers también en lo físico, impresoras 3D. Cuando os hablaba de superhéroes y supervillanos, siempre pongo un ejemplo. Podemos imprimir con impresoras 3D en 4 días, las venderán en los centros comerciales, ya se están vendiendo en algunos centros comerciales de Europa y de Estados Unidos, etcétera. No sé si aquí diría, no lo he oído, creo que no, pero se están vendiendo ya impresoras 3D. Impresora 3D, descargo un software, descargo un material e imprimo, pues, una figura de Yoda, un riñón, si soy superhéroe, o una pistola, si soy supervillano. Por eso volvemos a la importancia de los valores. Yo no me quiero imaginar el escenario de chavales que pueden imprimir pistolas en su casa, pero viene y viene dentro de muy poco. O sea, trabajemos los valores porque va a ser importante. No os lo digo por esto, os lo digo porque esto también va a generar una serie de cosas nuevas espectaculares. Yo sé que no, o que el término a veces cuesta integrarlo, pero el tema de emprender, autónomos, no depender de las grandes empresas, buscarse uno mismo la vida, cada vez va a ser más fácil. Hoy en día puede ser relativamente fácil ganarse la vida con un blog.
Yo me gano la vida a partir de un blog. En un futuro no muy lejano vas a poder imprimir pulseras, sillas, árboles, que crezcan no, de plástico quizás, pero no que crezcan. El tema del prosumidor se va a ampliar muchísimo. Esto va a generar nuevos modelos de negocio espectaculares. Unite esto al tema de los crowdfunding, de que te puedes ir a un Kickstarter, te puedes ir a un portal de estos donde te ayudan a crear tu propia empresa. Nuestros jóvenes van a emprender, sí o sí, porque van a tener muchísimas más posibilidades de hacerlo de una forma más barata, más económica que nunca. Van a emprender sin necesidad de tener un local, temas de e-commerce, etcétera. Vamos a un escenario de mucho emprendedor y de mucho autónomo. Termino ya. No me voy a pasar de tiempo por primera vez en mi vida, creo. O sea que os voy a hacer caso. Os decía que esa es una de las tendencias más importantes. No sé si es el caso aquí, pero en España estamos muy preocupados con el paro, con el desempleo, con todas estas cosas. Y evidentemente no estoy diciendo que no haya que trabajar en políticas sociales. Ojalá en España se trabajara más o no estuviéramos teniendo el retroceso que estamos teniendo en ese sentido, pero a la vez también hay que sensibilizar a los jóvenes de que no siempre la mejor alternativa va a depender de la gran empresa. Desde luego, el escenario, se van a poder hacer muchísimas cosas en Internet de una forma autónoma, siendo emprendedor, siendo uno su propio jefe. Yo lo soy y no se vive tan mal, os lo puedo asegurar. A veces sí, pero a veces no. Tiene algunas ventajas también. En fin, voy a la última para cumplir con mi promesa, que ya no la estoy cumpliendo casi, y acabo ya. Otra idea que refuerza la primera. Yo estoy muy pesada con lo de la cultura. Pensad que estoy en Buenos Aires. Quizás aquí, con los escaparates de las librerías que estoy viendo y que veo desde hace tiempo, no tengáis gran problema de falta de base cultural. Pero en España los escaparates de la librería los copan los presentadores de televisión amarilla, de televisión malísima, basura, que escriben libros. Ahora se dedican a escribir novela. O sea, estamos con un nivel cultural patéticos. Tenemos un retroceso en política social, pero un retroceso en cultura también muy preocupante, con lo cual siempre insisto en esto, la cultura básica, las humanidades, la filosofía, todas esas ciencias que ahora parece que no tienen salida laboral son esenciales en tiempos de cambio. El saber ver, yo le llamo el renacentismo digital, el saber un poquito de todo en épocas como en la revolución industrial quizás no tenía demasiado sentido, era mucho mejor saber fabricar no sé qué pieza. En épocas como las de ahora, en las que vivimos un cambio, hay que inventar nuevos modelos de negocio, hay que hacer un mundo nuevo, es esencial este saber un poco de todo. Si os fijáis, los MOOCs no son más que eso. Uno no puede pretender ser un gran sociólogo haciendo un MOOC de sociología, pero sí va a tener 30 horas de sociología, 30 de psicología, 30 de literatura universal, 30 de no sé qué. Y esto que os parece que es saber un poco de todo y mucho de nada, y que muchas veces se ha dicho eso, es muy, muy útil en épocas de cambio de paradigma, en épocas en las que hay que inventar cosas nuevas. O sea, trabajemos en esa cultura básica y en esa necesidad de formarnos siempre, en cuantas más cosas, mejor. En fin, muchísimas gracias. Yo os aconsejo el libro este que tenéis a la derecha para no tener el estrés de este que os he generado ahora. Dime, ese de ahí, perfecto. Sí, pero este está en libre descarga y es gratuito. Yo nunca vendo mis libros. Los que son de pago no los anuncio, pero los que son gratuitos sí. Y lo podéis descargar desde la barra lateral del caparazón o poniendo el nombre, que yo creo que no hay dos iguales. Os podéis descargar el PDF gratuito. Amplío muchísimo lo que os he contado ahora, más que nada porque ha sido así acelerado y ahí podéis ampliar. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes, qué gusto estar acá. Fue un privilegio esta semana. Gracias por la invitación. Ahí sí, gracias por la invitación. Es un honor tener la oportunidad de conversar con ustedes y contarles lo que estoy pensando. Quiero hacer, dada la brevedad, es bastante paradójico, pero quiero hacer un recorrido, un pequeño recorrido a partir de las investigaciones en las que estoy trabajando en los últimos 10 años. Hay una idea que a mí me vuelve loca, que es la de la enseñanza poderosa. Y cuando hablo de enseñanza poderosa, hablo de enseñanza rica, extendida, expandida, más amplia, con más oportunidades. Estoy totalmente convencida que escenarios como los de Conectar Igualdad o los proyectos que hemos escuchado hoy de Latinoamérica generan mejores y más oportunidades para la enseñanza poderosa. Un segundo solamente para explicar qué quiero decir por poderosa. Piensen en aquellos docentes que los transformaron. Piensen en aquellos docentes por los cuales hoy probablemente están acá.
Piensen durante un minuto en esa gente, y eso es lo poderoso, lo que nos cambia la vida, lo que hace que tengamos más oportunidades, lo que nos cambia para siempre. Esa es la idea con la que más me gusta trabajar. Como trabajo con esa idea, me dedico básicamente desde el proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, al análisis de las prácticas. Recogiendo una tradición que heredamos de Edith Litwin, miramos especialmente las buenas prácticas de la enseñanza. Y diría que desde hace unos años empezamos a mirar con mucho entusiasmo, cómo empezaron a generarse los ambientes que denomino de alta disposición tecnológica, que a veces son del modelo 1-1, no todas las veces son del modelo 1-1. Este es un ambiente de alta disposición tecnológica, dada la cantidad de dispositivos que juntamos entre todos nosotros. Cuando empecé a mirar, y les estoy hablando de hace 8 o 10 años, cómo empezaban a configurarse estos escenarios, y estoy pensando en algunas experiencias que hicimos, por ejemplo, con Edwin Nova, con la implementación de Pocket PC en algunas aulas de carácter experimental, los primeros proyectos que tendían al 1-1, empezaron a aparecer algunas que son categorías de análisis. No tienen en este caso una búsqueda evaluativa, sino de nuevo de construcciones interpretativas de la investigación. Y en ese momento empezamos a ver que había escenarios, creo que hoy podríamos en algún sentido mantenerlos, los que hoy se nombraron acá, Marta en algunos momentos nombraba lo incipiente, ¿no? Experiencias muy sencillas desde el punto de vista del uso de la tecnología, y el caso más típico es correo electrónico. Un uso de correo electrónico parece simple, demasiado simple hoy desde el punto de vista de la complicación tecnológica. Pero para una escuela que sistemáticamente genera intercambios con otra, que de repente está en otro país sobre un tema, esa puede ser una experiencia incipiente en términos del uso, pero muy poderosa desde un punto de vista pedagógico. Fuimos viendo algunos escenarios paradójicos, ¿no? Esos que llevaban a suponer que si había más tecnología podía haber más control, o si había más tecnología podía haber más eficiencia. No sé, digo, me parece que son definiciones que son del orden de lo político. Cuando uno dice, bueno, si el chico está todo el día conectado, ahora voy a poder controlar todo el día lo que hace, y no sé si eso es lo que queremos desde una perspectiva pedagógica. A eso es lo que vemos de alguna manera como dilemático, que también viene con la tecnología. Por supuesto, los escenarios poderosos, los potentes, esos usos donde la tecnología viene a cambiar la vida de la gente, pero hoy se mencionó varias veces en este seminario, por definiciones que son del orden de lo pedagógico. Y lo dramático en este escenario tenía que ver con hacer de cuenta que nada pasa. ¿Qué nos preocupa hoy? Que frente a 4 millones de computadoras entregadas por Conectar Igualdad, probablemente todavía haya mucha gente que está tratando de hacer de cuenta que nada pasa y que no entiende cómo hacer, ¿no? O probablemente tengamos nosotros que generar mejores propuestas para que estas cuestiones que nos acercan a la enseñanza poderosa sucedan. Lo dramático es cerrar los ojos. No me voy a extender con lo que veíamos que sucedía mientras tanto con los alumnos, porque hoy Ignacio Jara habló muchísimo de eso, pero los alumnos cuando están conectados, cuando están con la posibilidad de estar conectados desde el hogar, están dando a las computadoras usos que tienen que ver con lo pedagógico, colaboran, comparten, se pasan las pruebas, publican las pruebas de este año para que las tengan los alumnos el año que viene. Pocas veces vi alumnos tan solidarios en mi vida. Lo fui sacando por un tema de extensión, pero tengo registrado un tuit de un alumno que dice: parece que hubo una generación de alumnos que hacían los TPs de geografía. ¡Qué locura! Bueno, cuando fuimos viendo, y esto tiene que ver básicamente con las experiencias, en muchos casos en los pilotos, en las primeras etapas de implementación de los proyectos 1-1, tanto en Argentina como en escuelas de Uruguay, como en escuelas que tomamos en otros países, aparecían indefectiblemente cuestiones donde la incorporación, la irrupción de la tecnología en la escena de la enseñanza generaba más relevancia. Si yo puedo buscar, trabajando en literatura, buscar al autor de la novela, entender su obra en un contexto de producción que es mucho más amplio, entender otros autores a los cuya obra aparece vinculada, no es lo mismo que no tener todo eso. Digo, creo que hay un escenario donde
todo el tiempo hay más relevancia por el acceso. Pero vimos otras situaciones, voy a pasar muy rápido, están escritas, no quiero dejar de mencionarlas, donde también la tecnología trae cosas que no son necesariamente las que esperábamos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en este caso de saturación cognitiva. Los alumnos dicen, no, pero ahora me preocupa mucho, porque antes para este tema teníamos 5 ejercicios y ahora tenemos 70. Y vos decís, ¿cómo tienen 70? Y porque el docente ya lo tiene en una carpeta, nos lo pasa desde la carpeta, o trabaja con el pizarrón electrónico, y antes podíamos copiar del pizarrón y pensábamos. Yo dije, nunca pensé que los alumnos iban a reivindicar el valor cognitivo de la tiza y el pizarrón. Y sí, sí. Contextos donde hemos detectado que la propuesta pedagógica está muy traccionada por las aplicaciones. Entonces, de repente, el docente valora mucho una aplicación que es la encuesta. Y pareciera que para todos los temas la encuesta es una aplicación interesante. Bueno, no lo es. Situaciones donde hay mucha tensión que genera la tecnología por sobre la propuesta de enseñanza. Yo diría que estas investigaciones son básicamente de hace unos 5 o 6 años. En el año 2011 y en el marco del programa de evaluación y seguimiento de Conectar Igualdad, que hoy nos recibe, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo que denominamos la trama de Conectar Igualdad en 20 escuelas que en el año 2011 estaban ya implementando Conectar Igualdad, y en esas 20 escuelas en 5 provincias trabajamos con los docentes que estaban más avanzados en términos de la implementación. Fíjense que en este recorrido, que es de carácter metodológico, estamos siempre mirando las buenas prácticas o las prácticas avanzadas. Y en ese momento construimos, yo diría, 2 movimientos que son 2 movimientos didácticos que vienen empujados por la implementación del modelo 1-1. Unas denominamos, este es un trabajo que hicimos con Karina León, que estuvo hace un rato acá, con Laura Penaca, con Melina Masnata, con Verónica Perossi, está publicado y también lo encuentran disponible en internet. Encontramos 2 movimientos didácticos, uno que tiene que ver con las estrategias, y nosotros dijimos la implementación del modelo 1-1 genera estrategias que desde una perspectiva didáctica son espiraladas, van hacia niveles de mayor profundidad. Tengo muy poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar un caso que a mí personalmente me impresionó mucho, que tomé en la Escuela Polivalente de Arte de Salta, donde un profesor de música decía, armo un documento maestro, y con este mismo documento, único documento, los alumnos trabajan todo el año. Por supuesto, tuvo que enseñar a hacer hipervínculos, pero fíjense lo que dice antes, lo que dice el profesor, antes los alumnos respecto del reconocimiento de un género musical tenían 2 oportunidades de escucharla, las 2 veces que pasaba el cassette. Ahora, el hipervínculo que permite hacer audiciones y hacerlas en los tiempos del alumno, las veces que haga falta, volver a hacerla en su casa, en definitiva eso es inclusión, pero es inclusión desde otra perspectiva y es una inclusión que explota en el plano de lo didáctico. Y es una creación del docente. Encontramos además más difusión en términos de las propuestas, la implementación de ambientes de alta disposición tecnológica está haciendo que sea más fácil establecer vínculos, establecer conexiones entre diferentes áreas o diferentes temas. Y por otro lado encontramos perspectivas polifónicas, irrumpen en el ámbito de la propuesta didáctica otras voces, no es solo la voz del docente, es la voz del que desarrolla un oficio, es la voz del científico del que vemos una charla, es la voz de un horticultor en otro país con el que nos conectamos para averiguar sobre un problema de contaminación en el suelo. Y perspectivas, por supuesto, expresivas multimodales. Hay una irrupción enorme hoy de producciones, Inés lo mencionaba esta mañana, que tienen que ver con integración, con convergencia, con diferentes formatos, diferentes modos de representación que aparecen en el plano de lo que los alumnos están produciendo. Esperamos con fuerte expectativa, 2 tesis tengo hoy en el transcurso de su desarrollo, acá está
la tesista Natalia Sternstein, que tiene que avanzar ahí con sus categorías de análisis, y Melina Masnata, que tomó escuelas de misiones. Estamos esperando en situaciones que yo diría son de más maduración en términos de la implementación, otras categorías didácticas que empiezan a aparecer desde las perspectivas de estos trabajos. Dios. Quiero decir, muchas veces se dijo en este seminario, el tema es la pedagogía. Yo acá tomé algunas ideas que son de la pedagogía del siglo XX, que tienen que ver con los trabajos de Freinet, de Brunner, de Piaget. Sabemos cómo se hace una pedagogía innovadora. Tenemos construcciones pedagógicas. Y por otro lado, tal como lo señalaba Dolores recién, sabemos que el mundo cambió. Podemos hablar de cultura digital, de transmedia, de remix, de lo que quieran. Pero hoy no se construye el conocimiento como se construía hace una década. Y los alumnos que son, los sujetos culturales que son nuestros alumnos, no conocen como conocíamos nosotros. Jackson dice que levantar el juicio de la identidad compartida. No son iguales que nosotros. Y si nosotros queremos seguir educando, me parece que tenemos que encontrar conexiones entre esas búsquedas que son teóricas de una enseñanza, yo diría, no clásica. Creo que lo que hoy no está dejando que salgamos de la ejemplaridad de algunos docentes que sabemos que usan la tecnología, pero yo suelo decir, me da un poco de impresión decirlo acá, pero lo voy a decir, son los mismos que hacen la huerta orgánica. Son los docentes innovadores, son los docentes que tienen vocación de cambio. El problema lo tenemos con que el mundo cambió para todos nosotros y para todos los que educamos. Entonces, quiero compartir unas ideas que tienen que ver con reconcebir la enseñanza. Creo que sí, hoy es la hora de volver a pensar la enseñanza. Creo que para pensarla, voy a decir lo que yo hago para pensarla. Cada vez miro más series y cada vez juego más en línea. Porque tiene que ver con entender cómo se construye el conocimiento hoy. Tiene que ver con los nuevos fenómenos de la cultura. Los chicos que no nos soportan a nosotros 2 horas en clase, no nos soportan 40 minutos en clase, hacen maratones y se miran en un día 12 capítulos de una serie. Entonces hay un problema que está en la escuela, ¿sí? Estoy proponiendo una misión desde hace unos meses que es salvemos la escuela, pero para salvarla hay que cambiarla. Y sí creo que hay que cambiarla. Creo que hay que cambiarla porque el conocimiento cambió, porque el mundo cambió y porque la escuela está, lo voy a poner en estos términos, demasiado escolarizada. Hay gente que ya vuelve a decir, no, bueno, pero avanzamos a situaciones de desescolarización. La gente se va a educar con Khan Academy. No, yo quiero que los alumnos de Latinoamérica se eduquen en la escuela. Pero para eso probablemente tengamos que desescolarizar adentro. Tengo algunas ideas que no tienen que ver con la tecnología, pero que con la tecnología se pueden hacer mucho mejor. ¿Cuánto falta? 1. Y tiene que ver con la idea de horizontes. Horizontes entre los que es lo que nos permite hablar con tanta libertad de espíritu hoy acá. Horizonte tiene que ver con el límite visual, con un límite, con el lugar hasta a donde está el límite visual y con un conjunto de posibilidades. Yo propongo en el minuto que me queda que además de hacer mediciones y celebro y rescato todo el trabajo que se está haciendo de campo, lo necesitamos tanto para entender, pero además creo que tenemos que tener un año de inspiración pedagógica. Creo que tenemos que pensar qué cosas queremos hacer distintas cuando enseñamos. Alejandra, te lo dedico. Y voy a tomar 3 ideas. Solamente. 1, creo que las escuelas tienen que ser vueltas a pensar como lugares de construcción de conocimiento, pero fíjense lo que voy a decir, construcción de conocimiento original. Cuando querramos saber algo, vayamos a preguntar a la escuela. Los chicos están conectados, pueden consultar a los mejores expertos del mundo. Convirtamos, repensemos la escuela como un lugar de construcción de conocimiento original. Pensemos a la escuela como un lugar de diseño de soluciones sociales. Las escuelas que están haciendo las cosas bien, están haciendo eso. Están diciéndoles a los chicos, el problema es el tránsito cuando tenés que cruzar Rodríguez Peña. ¿Qué solución hacemos para esto? Resolver eso implica saber geografía, implica saber matemática, implica saber estadística, implica hacer investigación. Y además es una contribución a la sociedad.
y una más que es la reconstrucción del patrimonio cultural, ¿no? Digo, podrían ser tres que se me ocurren a mí, ideas inspiradoras. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos docentes que quieren volver a pensar la enseñanza, pero para hacerlo necesitan trabajar desde una perspectiva que es didáctica. Tenemos alumnos que quieren aprender, que necesitan aprender porque de eso dependen las oportunidades que van a tener. Tenemos la tecnología. Yo los invito a pensar en términos de horizonte con inspiración y que esa inspiración refiera definitivamente, capturando la oportunidad que nos da la tecnología, a las prácticas de la enseñanza. Gracias. Buenas tardes. Yo no sé en la profesión de ustedes, pero en mi profesión, cuando uno saluda, los demás responden. Soy profesor. Pero cuando en mi profesión, en la última hora de clases, y uno entra al aula, responden, buenas tardes, profesor. Entonces, ensayemos de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Agradezcan que no lo hago pararse al lado del banco, porque es muy tarde. Lo que hice fue no solamente saludarlo. Cuando un docente hace eso, lo que en realidad está haciendo, ahí estoy yo haciendo clase, es capturar la atención de los alumnos y tener la capacidad de liderar pedagógicamente lo que ocurre dentro del aula. Está gestionando un aprendizaje. Ahora, eso dura hasta que entre una mosca, hasta que se abra la ventana, hasta que dos alumnos juegan al tatetí, es algo que aprendí esta semana. Dura poco. Entonces los docentes tenemos otros recursos para insistir en poder controlar lo que ocurre dentro del aula. No tengo tiempo para contarles todo lo que hemos hecho, pero yo me he dedicado a investigar, junto con un grupo de colaboradores, cuáles son esos recursos más simples con los que los profesores logran capturar y liderar pedagógicamente. Les muestro algunos. Este lo usaba un profesor mío que es fantástico. Él decía, a ver, un voluntario al pizarrón. Martínez, ¿usted? No, entonces por lista. Número 21, Martínez, pase. Fantástico, fantástico. Y nos tenía todos tensos. Tenía todo el aula porque cualquiera podía estar en ese número de lista. Segundo recurso espectacular. ¿Por qué no viene usted aquí adelante y hace usted mejor la clase si usted sabe tanto? Fantástico. Lo encuentro así como... Miren este. Este es precioso. Para el examen del lunes no habrá justificativo. O llega el alumno o el certificado de función. Es un poco macabro, pero funciona. Funciona completamente. Este último es precioso. Contésteme la pregunta, joven. No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Cuando ponen cara así de pregunta, cuando uno le dice, joven, pase adelante, y el alumno te queda mirando desde el fondo y te dice, no, profe, medio pique, medio camino, ¿qué tengo? No me abre los ojos. ¿Qué recursos tenemos los profesores del siglo XXI? Aquí hemos hecho un inventario de cosas impresionantes. Nunca habíamos tenido una oferta tan ilimitada de recursos para el aprendizaje. Lo que ustedes han mostrado, lo que ustedes han compartido, es impresionante. Y sigue creciendo. Mientras estamos en el seminario, mientras conversamos, mientras discutimos cuáles son los mecanismos de evaluación. Pero estos recursos no son gratuitos. Porque el punto está, y que siento que es lo que quiero tratar de ayudarle a responder, ¿qué vamos a hacer con tantos recursos en el aula? Si ya nos cuesta gestionar el ambiente, el clima, la estructura, ¿qué hacemos con estos dispositivos que tienen acceso ilimitado a una ilimitada oferta de recursos que se incrementa día a día gracias a los portales educativos, gracias a la oferta en la red, gracias a los buscadores, etcétera? La pregunta es interesante porque lo que yo intenté al tratar de ayudarle a responder esta pregunta es mirar fundamentalmente lo que son las expectativas que los docentes respondieron en la evaluación de avance que tuvo el Ministerio respecto a Conectar Igualdad. Yo lo grafiqué, el mismo dato lo grafiqué de otra forma. Estas son los ámbitos de expectativas docentes respecto a cuáles son sus expectativas en la integración de tecnología en el aula. La mayoría, el color verde corresponde a los que están muy de acuerdo, el amarillo a los que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el rojo está en desacuerdo. Entonces, si me concentro en los cuatro donde están con más de acuerdo, lo que ocurre es que los profesores que respondieron esta encuesta, este estudio, dicen que lo que más les importa es ampliar oportunidades, facilitar las tareas del docente, incrementar la motivación y favorecer el aprendizaje. Para eso queremos tecnología en la sala de clases, de acuerdo al estudio y a la evaluación que ustedes realizaron. Que me parece tremendamente interesante. Y aparece los temores clásicos de que esto va a deshumanizar la enseñanza, que las tecnologías van a reemplazar al docente, en este país aparecen como unos temores que están prácticamente superados. Lo que me parece
tremendamente valioso. Entonces la pregunta es cómo vamos a cumplir con esas expectativas docentes. ¿Cómo vamos a transformar las tecnologías en recursos que, desde el liderazgo docente, permitan ampliar esas oportunidades? Porque lo que sabemos, y esto me repito, es que no necesariamente tener muchos recursos para el aprendizaje es igual a tener muchas oportunidades para el aprendizaje. Aún más, puede ser que mientras más recursos tenga, lo que ocurra es que disminuyan las oportunidades para aprender porque se generan distractores, porque se generan tiempo y consumo de un tiempo que es muy valioso, que es el tiempo curricular. Cuando yo tengo que explicar esto en el aula, 4/4, y hacer una clase básica de fracciones por ahí por 3.º o 4.º grado, por lo menos en el currículum chileno, me puede servir perfectamente este recurso para el aprendizaje. Está fácil. Tome una manzana, divídela en 4 partes iguales y lo más probable es que todos vamos a entender el concepto de un entero y una fracción. Se puede hacer con pizza o con chocolate, pero eso no ayuda al control de la obesidad infantil. Entonces, de preferencia manzana, que es más saludable. Hasta ahí vamos bien. La manzana se transforma en un recurso para el aprendizaje. Sin duda alguna, dejó de ser manzana para ser un objeto que se manipula, concreto, que permite que los alumnos que no tienen capacidad de abstracción puedan reconocer una propiedad de una fracción. Pero no va a pasar lo mismo cuando el contenido se complejice y cuando tengamos que detectar si 2/10 y 1/5 son fracciones equivalentes. ¿Hay profesores de matemática en el aula? ¿No? Bien, perfecto. De aquí no sale nadie, esta tarde, nadie, sin aprender qué son las fracciones equivalentes. Dígale al ministro que espere, de aquí no sale nadie, hasta que no aprendamos... No voy a decir eso. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Nos vamos a trasladar a la sala de clase, vamos a transformar esta aula en un aula de 5.º grado, y yo les voy a contar que esta tarde, antes que nos vayamos de recreo, vamos a aprender qué son las fracciones equivalentes, descubriendo cómo se amplifica y cómo se simplifica una fracción. Y para eso, les voy a contar, y les voy a aparecer los Twitter en mi pantalla, que una serie que se llama Pequeños Deportistas y que esta tarde presentan acá, en el Salón Blanco, la clasificatoria interescolar de ciclismo. Esta es una carrera, tengo un relator deportivo que dice: buenos días, damas y caballeros, les doy la bienvenida a la clasificatoria final de ciclismo de nuestro colegio. Y nos presenta a las participantes. Las participantes son la señorita Simona, del 5G, ahí está Simona, se las presento. Y también participa Susi, que representa el 5K, correctamente uniforme. Esto es una institución grande, 5G y 5K. O es muy personalizada, puede ser de 2 alumnos por curso, pero tiene una cantidad importante de alumnos. Entonces yo les pido que aplaudamos a la participante, todos ustedes pueden aplaudirla. Vamos, esto es participación. Muy bienvenida. Entonces vamos a la partida, ahí están en la meta, en la partida, las competidoras ya se encuentran en posición. Entonces si ustedes me ayudan, 3, 2, 1, 0, partieron. Ah no, ahí hay otra vista, ahí viene de nuevo. Esto es increíble. Al parecer la carrera se muy pareja, pasaron nuevamente raudas. Y nuestro relator nos dice, hasta el momento Simona lleva 1/5 de la carrera y Susi lleva 2/10. Y entonces la pregunta, para ustedes jóvenes estudiantes, es ¿quién va ganando? ¿Susi o Simona? Dollars, la estadística. ¿Cómo lo podemos saber? Y aquí tendríamos un tiempo en que debatiríamos un rato y yo les voy a pedir que escriban su propuesta en la pizarra. No lo vamos a hacer hoy día por razones de tiempo. Pero entonces lo que va a ocurrir es que nos vamos a dar cuenta que para resolver este dilema lo que tenemos que hacer es representar las fracciones, en concreto. Las vamos a representar, pero las van a representar en su cuaderno primero. ¿Por qué tienen que representarlas en su cuaderno? Porque lo que hemos detectado es que por muy interesante que sea el recurso visual, yo tengo que llevar un trabajo individual y ningún niño tiene mayor retención de una actividad de 10-15 minutos. Por tanto, hay que alternar entre lo que hacemos concretamente a lo que hacemos en los espacios más amplios dentro de la dinámica del aula. Pero supongamos que lo hicimos y yo lo voy a formalizar. Entonces voy a representar las fracciones. Ustedes son muy buenos alumnos y alumnas, así que saben que para representar el 2/10, estoy yendo lo más rápido que puedo, profesora, tenemos que representar la fracción, hay que dividir el entero en partes iguales según indica el denominador. Y el denominador es el número. Perfecto, señores. Entonces dividimos el entero en 10 partes, ahí está, y tenemos que representar al numerador, que es el número 2, que está representado ahí. Ahí está la fracción, ahí está Simona. Pasé de algo que es concreto a algo que es pictórico. Todavía tengo que llegar al nivel más importante, que es el simbólico, para que podamos representar y hacer la representación completa de la equivalencia. Susi, lo voy a hacer rápido, Susi lo dividimos en 5, pintamos y ¡oh! ¿Perdón? Sí, Dollars, ¡oh! Dollars, estamos confirmando la hipótesis de Dollars, que
que quién va ganando, Dolores dijo, ninguna. Son fracción equivalente. Dos décimos y un quinto son fracción equivalente. ¿Por qué son fracción equivalente? Porque aunque se escriben distintos, representan la misma parte de un conjunto de una región. Y lo vamos a llevar al nivel más simbólico rápidamente. Dos décimos. Voy a representarlo en la recta numérica. Ahí está dos décimos, un quinto. Y lo voy a representar también en la recta numérica. Y para hacerlo más evidente, lo que voy a hacer es que voy a hacer la equivalencia. Y ahí está, que ocupan el mismo lugar en la recta numérica. Y esto escríbanlo en el cuaderno porque es materia de prueba. Ahora, para saber cómo sigue esta carrera y quién gana, si tienen que me escriben después al mail y yo les escribo el... ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que logré hacer para que ustedes puedan comprender cuál es la fracción equivalente? Esto se llama didáctica. Ese es el secreto. Ahora, no es cualquier didáctica. Es una didáctica que supone que tengo algunos recursos que puedo empaquetar y que puedo desplegar para invitarlos a un proceso pedagógico. Entonces, en esta última parte, les cuento el secreto sin que usted, que no salga de Twitter, por favor. Si no, nos dejan sin trabajo. Pero los recursos educativos que requerimos para cumplir con la expectativa de cumplir con la ambición de que los recursos se transformen en oportunidades nuevas para el mensaje, son recursos que, primero que nada, tienen que permitirme mantener el ritmo de la clase. La clase y el profesor debe ser un director de orquesta, que tenga una partitura perfecta. Porque yo le voy a poner mi intención. Beethoven, Chopin, hay algunos. Buenos ejecutores de clase tiene que haber muchos. Va a ser con mi estilo, con mi ritmo, con mi sentido del humor, con la forma en que yo logre gestionar el proceso de aprendizaje. Pero necesito la partitura. Y necesito tener diseño que consideren que lo digital se articula con el papel, que el papel habla con el plan de estudio, con la planificación y con el marco curricular. Si no, no logro mantener el ritmo de la clase. Segundo elemento fundamental es que los recursos tienen que cumplir con lo que prometen, tienen que cubrir el contenido curricular y el objetivo. Si son un distractor, si no me ayudan a resolver problemas y objetivos de aprendizaje, si no me incrementan los mapas de progreso, no voy a lograr que estos recursos cumplen. Y tercer y último recurso es que los recursos tienen que asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Las tecnologías no hacen milagro. Los niños que tienen dificultades para entender la fracción equivalente las van a tener con o sin tecnología. Lo que las tecnologías tienen que ayudarme es a disminuir esa brecha y ofrecer nuevas y diversas oportunidades para poder enriquecer esas oportunidades. Y no es más que eso. Esos son los recursos que necesitamos y de esa forma vamos a poder lograr cumplir las expectativas de los docentes. Muchas gracias. No vamos a tener tiempo ni de hacer preguntas porque ya vamos a pasar a recibir al ministro de Educación, ni tampoco de hacer un cierre muy largo, así que tomen nota, anótense estas palabras. De Dolores, valores, superpoderes, superhéroes, supervillanos, el filtro humano, hay que unir los datos y los valores. Un tuit para Dolores, quiero alumnos felices. Mariana, enseñanza poderosa, ambientes de alta disposición tecnológica, escenarios incipientes, paradójicos, potentes, dramáticos, los pioneros, la trama de conectar igualdad. Un tuit para Mariana, un año de inspiración tecnológica. Pedagógica, perdón. Un año de inspiración pedagógica. Hugo, recursos, capturar la atención de los alumnos, oportunidades, fracciones equivalentes. Didáctica, ritmo. Un tuit para Hugo, las tecnologías no hacen milagros, pero dan nuevas oportunidades. Muchísimas gracias a todos.